Let's go, girls. Come on. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a Muy de Minas. Arrancamos con un panel de lujo. Tenemos esta noche, ¿eh? Señores y señores, Lalo Honores Martínez, ¿cómo estás, mi vida? Hola, mi amor. Te tengo que dejar ese beso marcado por ahí. Favor, por Dios. Acá. Mirá, mirá, te queda lindo, te queda lindo. Que te lo desparramos ahí un poquito más. Total, lo sumo dirán que soy puro. Con nosotros. Día de su cumpleaños. Ahí va. Ajá, otra no, más. Bueno. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. La verdad que alegra, genial. Me alegro. Me alegro muchísimo. Con calorcito. Viste cómo pasa, ¿no? Que las mujeres por ahí tenemos la amiga de la amiga, de la amiga que trae la otra amiga y demás. Fabi Macena con nosotros, amiga de amiga. Hola, Diosa, bienvenida. Hola, un placer estar con nosotros. Símbolo de una mujer, por favor. Por Dios. Por Dios. Favor, mirá lo que es el duquete. No, chiquita. No se infarten. Mostrá las piernas. No podés. Mirá lo que es. Chiquita. Qué barba, impresionante. Increíble. Mirá lo que es esto, por favor. Bueno. Che, Fabi, ¿cuántas horas de gym por día? Y dos. ¿Dos horas por día? Sí, con un día de descanso. Jueves de descanso. Ah, perfecto. ¿Y el domingo? ¿Quedamos así? Para. ¿El domingo vas al gimnasio? No, está cerrado, si no iría. No te la puedo creer. Porque me encanta, ¿no? Nadie me obliga, voy porque me gusta. Está bien, obviamente, ¿no? Che, y el luquete de Lalo Honores Martínez es una cosa increíble. Mirá lo que sé. Fatma, se nos borra. Dios, mirá. Súper indulo tuyo. Sí, bueno, me vine para hacer acá onda con la colega, con la amiga. Nada más que yo soy ni el callo. Juanete de la Macena, pero no importa. Yo lo que quiero saber, ¿no? O sea, la persona que te hizo el diseñador o diseñadora que te hizo eso, ¿no le faltó un pedazo de tela a la parte de arriba? Sí. ¿No? Un pañuelito, Me parece que le falta un pedazo de tela al costado, ¿no? Basta, ojo con lo que va a decir. Ojo con lo que va a decir. Varios pedacitos faltan. ¿No? Pero mira, acá a un pet shop. Tienes que abrir las tiendas de mascotas cuando vas. Hay unos pedacitos de ropitas así como pedacitos muy chiquititos que dice que son para los perritos, los gatos. Tal cual. Este pero es el gatito, yo lo compré. Este gato. Ángeles Tisera, cuídamela, por favor. Vos que sos la más rescatada del grupo. Sí, sí, sí. Cuídamela, por favor. Se hace ella, se hace. No es lo que parece. Las más calladitas. Lo importante es parecer. Fabi, ¿para vos las más calladitas son las peores? No siempre. Apa. Bien, al fin una no, no que siempre. Algo bueno. No, yo no generalizo en nada. Nunca jamás. Pero de todas las veces que has estado con mujeres calladas, ¿terminan siendo las peores? No, para nada. Perdóname que te contradiga. No, me parece oro porque me dejas tranquila. Tranquila con lo que No, hay mujeres que son calladas porque son tímidas, otras porque tienen la autoestima baja, otras porque no les interesa el tema. Otras. Entonces, yo me llamo silencio muchas veces. Ah, muy bien. Muchas veces, bueno, digo. Bueno. Sí, porque calladita, acá tenemos al referente, Ángeles Tisera, que es la calladita del grupo, pero cuando dice, la dice. Por eso, la manda a guardar. Bien a guardar. La tira. Claro. La tira a guardar. Sí, la tira. Bueno, tenemos que presentar el tema de la noche con el que vamos a hablar. Les recuerdo que tenemos el WhatsApp 351-559-5049. Tenemos además Facebook, tenemos Instagram, estamos en todas las redes sociales y con concursos de Sur Aesthetic Center. Estamos regalando para los teatros en Villa Carlos Paz también. Así que se meten ahí al Facebook y participan también de todos estos premios. Gracias a Nati Brenda Ham, que siempre nos maquilla, nos deja, pero mona, nos saca todas estas arrugas porque venimos de noche tras noche. Noche tras noche en Carlos Paz y tenemos las ojeras por el albino. No. Cállate que vos estás al lado mío. Los gatos no tienen ojeras. ¿Qué tenés ahí, Lalo? El tema. Ajá. Mona. Gabrielito por vos. No. Te voy a dar. Ay. Sacado de mi caja fuerte. Epa. Sí, se fue a la caja fuerte. Bueno, a ver. Vamos a hablar de mujeres y a ver si adivinan de qué vamos a hablar. Mujeres que a veces lo hacen y muy bien. No es sexo, para que siempre metemos. Que Lalo, por favor. ¿Para qué estamos entonces? Hoy no vamos a hablar de sexo. Hoy no. Aunque hemos traído algunas cosas lindas. Sí, para ya mostrar, estoy viendo yo acá, pero. Pero no, hay unas cartas muy lindas acá que yo no sé. Pensamos que íbamos a jugar al póker, pero bueno, se puede. Después lo vamos a mostrar. Mujeres que algunas lo hacen y son súper exitosas.
y otras pueden llegar hasta, bueno, no serlo tanto, ¿no? No digo fracaso porque, bueno, al menos lo intentaron. ¿Las que alquilan el cuerpo? No, tampoco, no. Lalo. No. Pensé que era el gato este. Puede ser las que... Mujeres que se animan, mujeres que arriesgan. Que apuestan. Yo me animo todo. Yo me animo. Sí, lo sabe. Y lo cuenta encima, no tiene pudor. No, tiene no, pero yo me animo y digo que soy como muy... Me animo todo, soy muy independiente, soy en la vida, entonces como me animo todo. Si se te presenta un gran desafío, lo harías. Obvio, claro. Que sí. Totalmente predispuesta. Parece usted la vida. Parece... Señoras y señores, con este informe vamos a presentar el tema de esta noche, que es ni más ni menos que mujeres emprendedoras. Míralo. Mujeres emprendedoras. Cada vez son más las mujeres que, contra todos los pronósticos, se animan a emprender, a empezar de cero y de hacer lo que les gusta. ¿300 pretzels? Déjeme verlo, anotaré. Si estás interesada en montar tu propio negocio, deberías animarte y dejar de lado el qué dirán. La búsqueda de independencia, de nuevos desafíos, de un balance personal entre la vida familiar y laboral y una necesidad de superarse a sí mismas. ¿Cómo te lanzás a emprender? Que lo has logrado. ¡Ay, qué tema, por Dios! ¡Qué tema! Muy bueno. Me gusta porque sé que hay muchas mujeres aguerridas, hay muchas mujeres que se animan. Por ejemplo, no sé, ¿vos te animaste alguna vez a emprender algo, por ejemplo? Sí, en general a mí me gusta estar todo el tiempo pensando algo nuevo para hacer. Bien. O sea, me aburre estar estático. No me gusta trabajar en relación de dependencia, por lo tanto, todo lo que pueda hacer yo y buenísimo. Generar yo es lo mejor para mí. Pero mira qué lindo, sí, che. Sí, sí, totalmente. Cande, ¿estás emprendiendo vos algo propio? Yo estoy prendiendo. Ella es mujer prendedora. Prendedora. Arra de todo. No, tenía ahora como algo que se me estaba ocurriendo también pero con una amiga. Pendex todavía. ¿Cuántos soy años chica, tenés, soy chica todavía. Estoy trabajando para una empresa ahora, pero además, pero digamos, tengo una idea con una amiga de hacer bien. Algo. ¿De hacer qué, por ejemplo? Ropa interior. Déjame que adivine. No, ropa interior. Sex shop. Sex shop me gustaría a mí. Tener un sex shop. No había pensado esa. Me gustaría. ¿Sabes qué? Me lleno de guita. No lo dudo. Me lleno de guita. Con el listado de clientes que tiene. Tenía que trabajar con las cosas, ¿entendés? Que vendo. Dios mío. Fabi, vos sos una emprendedora, pero digo, de tu propia imagen también, ¿no? Porque desde sí, hace... pero antes yo fui una gran emprendedora de otras cosas. Seguro. Yo vendía ropa con bolso y valija con rueditas. Bien. Y tenía... No se me ocurría tener un negocio. O sea, no querías tener un negocio, no querías estar en relación de dependencia. No quería tener un local. Está bien. O sea, yo manejaba mis propios horarios y vendía, le vendía. Mis clientas eran todas las chicas que atendían los locales del qué centro. Bueno. Todas mis clientas. Y yo salía todos los días con el bolso y la valija. Ese fue mi primer emprendimiento. Che, pero como emprendedora digo, hay que tener un coraje especial para esto, ¿no? ¿Por qué? Porque si no te moves, no moves el body, no comes. Sí. Claro, tenés que sabes que dependes de vos. Claro. Todo el tiempo y tenés que saber que podés hacerlo. Que podés. Que te va a ir bárbaro. Eso pensaba yo todo el tiempo. Que tenés, voy a vender, que el éxito te está ahí sí, aguardando, siempre, esperando y siempre al lado tuyo. Siempre pensé así. Que ¿te fue alguna vez no tan bien? No. Qué lindo. Que me fue bien. Qué hermoso. Así es lo que te gustaba. Sí, siempre. Eso está bueno, ¿no? Era, en ese momento, imagínate, era secretaria de Telemanías y vendía ropa en la calle, así, era vendedora ambulante. Che, y te servía. Y me iba bárbaro. Te servía, obviamente, la cámara para vender ropa, era como que entrabas un poquito más. No es como ahora. No es como ahora que las redes, una cosa. Yo ahora me hice más conocida por las redes sociales que por la tele. Pero mucho más. O sea que, digamos, también, vos trabajaste en tu imagen a través de las redes sociales también, porque, sí. Seamos sinceros, o sea, sí. Cada uno de nosotros también por una cierta exposición somos como un producto, ¿no? Ese es mi emprendimiento hoy, Instagram. ¿Instagram tu emprendimiento? Es mi emprendimiento. Mirá vos. Sí, 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 es una ventana al mundo. Yo ¿seguro? Me di cuenta que es una ventana al mundo. Yo tengo gente de Chile, de España, de Estados Unidos, que me siguen por mi vida sana, por mis hashtags. Tomo agua, no veo agua acá. Yo tomo agua. Ya te vamos a traer. 3 de la mañana ya viene el agua. Sí, y y bueno, y vos sabés que la gente te compra o no te compra. Seguro. Y compran el producto que sos. Entonces yo vendo lo que soy, la vida sana que tengo y tengo una mente muy positiva. Qué lindo. Y qué por ahí pongo y bailo, ¿viste? Sí. Y lo subo. Hermosa. Y me gusta. Me gusta. Y algunas me dicen ridículo y a mí no me importa. Bien.
ahí. Sin duda, no me importa. Una si la cámara la toma, no le importa. No le importa nada. Bueno, y obviamente estamos con una gran emprendedora porque tiene también su marca, tiene su proyecto de ropa interior. Divina sí. cosa, yo tengo. No, sí, divina. Una cosa de loco. Bueno, algo que venía trabajando hace mucho tiempo, Gaby, la verdad sí. es que este año se me dio, el año pasado ya, ya lo puse en marcha y la verdad es que mucho, muy agradecida porque me encanta lo que hago. Creo que muy pocas personas pueden hacer algo que les apasione, que les ¿seguro? Gusta y demostrar. Bueno, también pinto cuadros, o sea, todo lo que es armar, mostrar y expresar lo que uno le gusta, me parece que es fantástico. Yo lo puedo hacer, así que feliz. Sí, pregunto, ¿no? Porque cada una es emprendedora en lo suyo y ya vamos a lo tuyo, Lalo, que de eso tenemos para hablar y muchísimo. Guarda. Pero digo, ¿no les pasa a ustedes que siempre están como esperando tener todo bien armado para largar? Y sin embargo, sí. hay que largarse sí. e ir haciéndose. Siempre sí. le falta 10 para hacer el la prueba totalmente. Piloto, siempre. Hace que también al hacer un producto propio, por ejemplo, en el caso de Pago, digamos, uno está mucho dependiendo de la crítica del otro. Porque ¿seguro? Si vos decís, no me gusta, no te está gustando lo que yo estoy haciendo. Entonces, como que uno se prepara, digamos, para salir y que guste mucho. ¿Y cómo haces en el caso tuyo, Pau, que es la ropa interior, digamos? ¿Cómo se llama la marca? Buen Amor. Buen Amor. Sí, que se comercializa amor, no. en Córdoba y a través de las redes también, sí, ¿no? Sí, claro. Bueno, hoy por hoy es lo que coincido con Fabi, que es tenemos una plataforma de lo mirá, que es... ahí estamos viendo. Ah, divino. Claro, redes sociales. Esa la tengo es yo. Muy fuerte. es muy fuerte. Redes sociales es muy fácil yo. De seguro. Vender. Porque antes tocabas el timbre. Por supuesto que también tengo mi valijita, ando con mi merchandising por todos sí, lados. Sí, olvídate. Y también lo hago, pero digo, todo lo que es redes sociales es genial hoy por hoy a las grandes y mínimas empresas que bueno, que empiezan con esto y que empezás a mostrar y empezás a vender qué lindo. Por internet. No, está bueno, muy hermosísimo. Bueno. Sí. Bueno, Lalo, vos tenés un gran emprendimiento que es la Fundación Sin Complejos, de la cual han hecho, ahora y lo vamos a mostrar sí, porque lo tenemos ahí, mira. Increíble. Ay, la última producción que se hizo para la Fundación Sin Complejos, que es este almanaque 2017. Claro. Un muy genio. Y la gente genio. Que está adentro, la gente que está nada. Adentro del almanaque. Mira, tenemos a Carly Jiménez. En la tapa. En la tapa. A Carly Jiménez en la tapa. Tenemos además la Mole Molly, acá en el mes de enero. Tenemos en el mes de febrero, vamos a darlo vuelta, mes de febrero está Matías Barzola. Bueno. Está con tu hermano, ¿no? Con mi hermana. Matías Barzola con tu hermano. Sí, está re fuerte. Mira lo que es. No, Ana María Alfaro. Ana María Alfaro, me muero. Mira lo una que sos. Genia. Dios, Ana María Alfaro. Te amo, amigo. Y estás contándome del almanaque, Lalo. Bueno, el almanaque está a la venta, tiene que ver, está la, mejor dicho, el objetivo del almanaque es poder tener una sede propia, digamos, para las víctimas sobrevivientes de violencia. Que es el objetivo de nuestra fundación de violencia familiar. Esto lo quiero aclarar porque a veces solamente creemos que son las mujeres y en este caso es toda la familia. O sea, toda la familia. Mira, sí, la Pipa de la Barra también está en este almanaque. Mirá está, no, no, es impresionante. Aparte, quiero que cuentes la calidad. La calidad de la foto es increíble. Y el laburo de la producción, no. porque fue increíble. Mira, eran casi 30 maquilladoras, la Lore Ragniera ahí a la cabeza. Una cosa de locos. Una peluquera, bueno... haciendo todos los tocados, como verán, son fotos de películas. Mira, está Cacho Buenaventura también. Con réplica de Ghost. Sí, con la réplica de ahí de Ghost. Mira, está Erika Trocero. Mira, el ocaso de una estrella. Esta me muero, mira lo que es. Mira lo que es, por Dios. Pero aparte, digo, las fotografías también fueron adaptadas, digamos, a la fotografía de la época. Porque exactamente, incluso... y a las de las películas, ¿no? Reales claro. que están atrás, los originales de las películas que hicimos. ¡Ay, me encanta! ¡Qué hermoso! Que venga bueno, la que sigue, me encanta. ¡Ah, mira lo que es esto! En bola. No. En bola con pétalos de rosa. ¡Qué linda! Divina. Prepárate, Macena. Negri. Prepárate para el 2018, Macena, ¿eh? Mirá, Olave. También prepárate, está el almanaque. ¿Qué es esto? Cele, divina. Bueno, la Cele y Lucas. Y Lucas. Rodríguez. Y C. En la Fuente Podrida. Y Joel Rossi. Y Joel Rossi. Hombre, manos de tijera. Mira que...
¡Qué hermoso, por Dios! ¿Llegó a tu casa así o no, Pau? Llegó a casa con... No, lo desmaquillaron, pero sí. Llegó a casa con los ojos todos irritados y toda la pintura corrida que parecía que tuviese ojeras. No. Digo, ¿qué te pasó? Y sin barba. Sí. Y sin por barba. Primera vez en cuanto 16 años, ¿no? Que no se afeitaba sí. Todo. Sí, eso fue como lo más... Me dice, estoy un poquito cachetón, no te asustes. Me llamó por teléfono antes de tiempo y me dijo, gorda, estoy en camino, no te asustes. Me hicieron unos retoques por la fotografía, pero... Bueno, pero soy yo. Yo llegué y dije, bueno, me voy a encontrar con, no sé, un monstruo. No, bueno, no le cambió tanto. Bueno, entonces, este almanaque está a la venta, ¿no? Está a la venta, sale 200 pesos. A través del Facebook Fundación Sin Complejos. Bárbaro. O los míos directamente, o mi celu, ya saben. Bueno, genial. Tener. Hay emprendimientos que tienen que ver con las mujeres. Pero hay emprendimientos que tienen que ver con las mujeres, pero que lo realizan hombres. ¿Sí? Es decir, ponen una mujer como figura, digamos, pero es un emprendimiento que en realidad lo realizan hombres. Y quiero contarles que hace muy poco hubo un emprendimiento que han sacado dos hombres con una cerveza que le han sacado al mercado, pero con sabor a vagina. ¡Ay, no, me muero! ¡Qué asco! Ay, ¡qué asqueroso la cerveza! No diga porque no la va a comprar nadie. Ya no sé. Sí. Que por eso la compran. A mí la va a comprar mucho. No sé. Sí. Pero en mi caso no tomo alcohol. ¡Ay, no! Solo por eso no la lejos, no vas a tomarla. No. Lejos de mí. Pero digo, ahí entonces la posibilidad, existe la posibilidad de que, bueno, podamos tener emprendimientos en donde las mujeres nos relacionemos con los hombres y que sean productos... bueno, esto ya está por demás, no, me parece, sí, ¿no? Fuerte, porque dice que utilizaron fuerte. Unas bacterias de la mujer. Oh, que la, no, el proceso fue muy asqueroso. ¿Pero la gente toma? ¿Se sabe sí, qué pasó? Pero parece que sí. Porque aparte, después te la personalizan y vos la podés hacer con el sabor de la vagina de tu mujer. Vemos este video, fíjense, vemos estas imágenes. Quizás alguna vez lo vi en una porno, no estoy seguro. Pero la fina combinación de los fluidos femeninos y el dulce sabor de la cebada, por fin llegará a nuestro paladar, gracias a The Order of Johnny, cerveza que presenta por primera, y quizás única ocasión, una bebida elaborada con bacterias vaginales, en serio. Imagínate a la mujer de tus sueños, el objeto de tus deseos. Su gracia, su sensualidad, su encanto, prueba su sabor, siente su olor, oye su voz, imagínate que te da un masaje apasionado, susurrando a tu oído todo lo que quieras. Ahora, libera tus fantasías e imagínate que con el toque de una varita mágica puedes cerrar todo esto en una botella de cerveza. Una bebida de oro elaborada a base de su encanto y gracia, condimentada con sus instintos. Imagínate una cerveza de la cual cada trago es una cita con una mujer caliente de tus sueños, te abraza y besa suavemente mirándote directamente a los ojos. ¿Cuánto la... No puedo creer. Mira, yo creo que acá con la cantidad de pajeros que hay, la verdad, se agota. No, para el Nico eso es. Sí, cabrón, salió de su boca. No, chicos, mira, ¿por qué no traen a la panelista que estaba antes? Hay mucho pervertido. Pero digo, no hay tanto sabor, no sé, agua saborizada de pomelo y demás, pero jamás me hubiese imaginado una cerveza con ese sabor. Pero yo tengo una pregunta, tengo una duda, ¿no? A ver, digo, por ejemplo, te gusta mucho una mina, no es mi caso, pero te gusta mucho una mina y podés encargar la cerveza con el gusto a la mina, ¿no? Claro, le sacan una bacteria de la vagina de la mujer y hacen fermentar esa cerveza con esa bacteria. Voy a vomitar. Voy a vomitar. Desagradable. Horror. Por favor, se los pido, basta, cambiemos el tema. Tenemos mensajes. No, me jodes. Sigue diciendo este que dice algo para vos, cualquiera, la gente te quiere, ¿puedes creer? Seguro, muchísimo. ¿Qué dicen? Dicen, chicas, son unas copadas, hacen que mis noches sean divertidas. Lalo es lo más, tan así como lo más. Y yo trabajo desde casa sola y me va genial haciendo pastelería por encargo. Rocío de Alto Alberdi. Bueno, la pastelería también podría ser una bacteria. El churro con sabor a... El churro. Con sabor a cámara, que está re fuerte. Mirá lo que es.
Tenemos camarógrafos nuevos. Sí. Uno más lindo que los dos. Menos mal que los cambiamos por lo menos por chicos que tienen ojitos claros. Hay que verlos. La gente los quiere ver. La gente los quiere ver. Camarógrafos nuevos. Ay, qué lindo, qué lindo. Bueno, a ver, los tenemos que ver. Sí, claro. Nosotros los vemos. Mira, ahí lo tengo más. Mirá lo que es. Mirá, ahí está. Ahí tenés uno. Vamos por el otro. El otro. Otro es el mismo, no sé qué. Ahí va el de la gorrita. Ahí está. Ese me encantó. Si no, está faltando el tercero. Ese es el que le chapé. Sí, ese sí, ese ya tenemos la foto, tenemos la foto de la prueba chapado con el de gorra. Otro mensaje, Candé. La mujer de ahora es emprendedora, dice otra. Tiene los pantalones bien puestos. Mira vos. Las épocas pasan. Les mando un saludo a la negra. Le mando un saludo a la negra que está re loca. Soy Juan de Barrio Poeta Lugón. ¿Te parece que está re loca, no? Sí, es una divina. Che, Fabi, contame porque, bueno, el programa es muy de minas, ¿no? Y siempre, cada vez que vienen todos los invitados, le preguntamos, ¿qué es muy de minas para vos? Hay algunas cosas que están a la vista, pero hay otras que, no sé, en algún momento del día te sale un cacho de adentro. No, bueno, dos preguntas me hiciste. Sí. La primera, ¿qué es muy de minas para mí? Muy de minas es la superproducción que no me gusta a mí. O sea, esto es porque es televisión. Bien. Pero, a ver, recién llego de Brasil. Sí. Y veo que todas las brasileras, por ejemplo, van así a la playa. Claro. Tal cual. Como no, muy de mina, muy de mina, estar 3 horas maquillándote. Claro, té, claro. Que claro, el pelito, una superproducción. Que el aro, que... Eso es muy de mina para Seguro. Mí. Bueno. ¿Y qué otro me preguntaste? Y si alguna vez en el momento, porque vemos tan una mujer femme fatal así, si en algún momento del día te sale algún cacho de adentro. Y bueno, sí. Sí, por ejemplo, a ver, cuando me voy al lago, saco, cargo la lancha, ahí está. La meto al lago yo, la saco yo, la manejo yo, perfecto. Por ahí consigo a alguien que maneja la lancha y esquío, pero todo eso lo hago yo. Perfecto. Y eso, bueno, es de cacho, pero no tengo un cacho en este momento. También, en este momento de tu vida, no hay ningún cacho. No, estoy sola, recontra sola. No, ¿en serio? No creo. Pero que estén perdiendo de todo, la puedo creer. No, lo que pasa es que yo elijo y soy difícil para elegir. Pero para, no me gusta cualquiera. A mí me encanta eso de las mujeres. Estoy muy sola, prefiero sola que mal acompañada. O sea, sola directamente. Sola. Acá damos la opción de estar soltera, sola. Sola, cuando te digo sola, es sin hueso. Sin nada. Sola es sola. Sola. Me la banco y... Sola, por la vida. Abierta a conocer a alguien. Por supuesto, yo me encantaría estar de novia, en pareja con alguien, me encantaría. Pero ¿está difícil el mercado? Porque yo no pienso así. Yo pienso que cuando te tiene que llegar, te llega. Además puede estar difícil para mí, pero para la almacena va a estar difícil. Pero si debe haber un listado de gente. No, pretendientes tengo muchos. Sí, seguro. Pretendientes tengo y muchos. Pero no, nadie que a mí me interese. Ah, está bien. Está bien. Pero dame una oportunidad. Por lo menos. Me tiene que interesar mucho el anzuelo, es la personalidad. El anzuelo. O sea, claro, por ejemplo, si un tipo tiene un súper lomo y es idiota, claro. No me va. Está claro. Bien, listo, descartado. Si se mira más al espejo que yo, no me va. Chau. No puedo estar con la fama. Tiene que ser alguien que justo dice algo, tiene sentido del humor, ponele y ya está. Ya me encantó. O sea, bien, sentido del humor. Sí, eso es fundamental. ¿Cuándo cumple los años? A ver, tendría chance. 24 de septiembre. ¿Ves que es igual que yo? ¿Ves que toda la gente? ¿Sos de Libra? Ah, no, yo soy Virgo, pero nada que ver. Por ejemplo, si tiene sentido del humor, que en estos días va a estar con nosotros Julián Labruna, por ejemplo, que es un humorista, un stand-upista grosso que trabaja con Fátima Flores. No en lo Villa Carlos Paz. Lo voy a ir a ver. Anda a verlo. Lo voy a ir a ver, pero la igual me gusta la persona que fitness. O sea, una persona también que... No, cagamos. No, mira, el hambre. Que me perdonen, pero no le tengo en nada, chicos. No estoy fitness, nada, no le tengo. Sí, hablando justamente de... simpático eso. Algo, ¿no? Obvio. Hablando de Julián Labruna y de este pero maravilloso show que hace ella, que es una diosa, una gran emprendedora, que junto con todo un equipo maravilloso de gente, su marido más todos los productores, junto con Julián Labruna también y demás, nos mandó este mensaje. Estuvimos con ella, mira, porque también ella es muy de mina. Gracias.
Bueno, una genia. Genia. Un lomazo. Muy graciosa, muy talentosa. Muy talentosa, Paloma. Nos tenemos que ir ya, por Dios. Gracias a la gente de Sol Aesthetic Center. Nos vamos a un pequeñísimo corte. Gracias también. Recuerden que tenemos Sol Aesthetic Center. Tenemos ahí en el Facebook el concurso para que se puedan ganar un voucher y estar divinas y hermosas para esta temporada. Y además, gracias a Edin Burgin, que siempre nos acompaña y nos mantiene con estos bodies excelentes. Un pequeñísimo corte. Ya venimos, no te vayas. Volvimos, mis queridos amigos, segundo bloque del programa y con compañía venimos todos. Mirá lo que es. El hijo. Bob, hermoso. No, otra vez. Hermoso. No había forma, Sí, no, está bien, está perfecto. Hay que incorporar el buen trato animal. Y nos contaba Pau Medina que ella cuando salía de la casa para venir a trabajar, lloraba como loco, Bob. Sí, pero lloraba. ¿Cómo no traerlo? Pero sí, bueno, ahí él me acompaña, o sea, se porte muy bien. Pero hoy, en especial, yo, ¿qué le pasa? Porque no se despegaba. ¿Por qué pasara? Yo tengo dudas. Los perros son muy inteligentes. ¿Sí? Y descubren algunas cosas con mucha anticipación. ¿Cómo que, por ejemplo? Me chuseó que estoy como... Descubren cuándo puede, por ejemplo, cambiar el clima abruptamente y eso, estar alertándolo. Y también podrían estar pronosticando un embarazo en el caso de... ¡Ay, me muero! Lo aviso, yo no, a mí no me gusta decirlo. Vamos a ver qué dice Pau. No sé. No, yo no estaría ni enterada. Yo les aviso que los perros y los niños son los primeros en darse cuenta. Sí, sí, sí. Se le acerca mucho a la panza, ¿te diste cuenta? Es que quiera meter puterío, no, pero... Tiene cara de madre. Vení un minuto. Quiero que se note... No, no, la mano nomás, querida. Que se note que yo también trato bien a los animales. Porque si no, Pau viene con su perro y yo no puedo venir con el gato al programa. No me quiere ni ver. Qué bárbaro. Bueno, muchísimas gracias a Florería Las Lilas. Vane, te mando un beso enorme. Mirá qué hermoso, siempre nos trae unos ramos de flores divinos siempre para el programa. Muchísimas gracias también. Tenemos además también otro video más. No me digas, en serio, con Carmen Barbieri. Una invitación con Carmen Barbieri. Mirá, a ver unas imágenes. Hola, soy Carmen Barbieri y los esperamos a ver la gran revista de Carmen en el Teatro Melos. Y las entradas se venden en autoentrada. Está divina, está divina. La vi face to face en la alfombra roja. Muy linda, Carmen. Hermosísima. Sí. Así que bueno, Carmen, beso enorme y felicitaciones. Una mujeraza, Felicitaciones por esta obra que la recomendamos para que vayan a verla en el Teatro Melos en Villa Carlos Paz. Doble obra. Porque doble, Mar del claro. Mar del Plata, Córdoba. Qué laburo, por Dios. Mucho, Yo hay veces que digo, ya no quiero laburar qué más. Qué energía que hay que tener, Energía, sí, por favor, esta mujer. Increíble. Tremendo. Bueno, nos vamos. Nos Lalito, vamos, mi amor, hermoso. Mía. Te mando un abrazo así. Y este beso personalmente. Me vuelve. ¿Qué beso ha pasado? Gracias, Pau. Gracias, Negrita. Hoy en pase doble. Sí, Bob. ¿Viste? Era lo que quería, quedarse una capiola. Una hermosura. Si esta semana viene Bob, ya saben lo que es. Fabi Macena, gracias, Gaby, diosa, gracias por venir. Gracias por la invitación. Gracias. Mujer. Cambia la cos. Gracias, mi vida. Gracias, Angela. Muchísimas gracias a vos. Gracias a todos ustedes por estar del otro lado. Nosotros nos despedimos. Gracias, Caro Romero, por todos los diseños. Andrómeda por los accesorios. Alejandro Bel, estilista. Y también a Martucci, Catalina Calzados de Urca. Un beso enorme. Nos encontramos la próxima noche, mañana. ¿Cuándo nos encontramos? Todas las noches. Y si no nos ven, ¿qué pasa? Se lo pierden, porque puede pasar que se lo pierdan. No, tienen que ver en YouTube. Muy bien. Tenemos el canal de YouTube con todo. Nos vamos. Gracias. Buenas noches para todos. Chau. Chau.
¡Hola, somos Chicos Católicos! Maleducados, irreverentes, pero muy divertidos. ¡Y estamos en Misa Carlos Paz! Teatro Acuario de miércoles a lunes 22:30 horas. Entradas por Sistema Edén o en boleterías del teatro. ¡No se lo pierdan! Si no, Dios lo va a castigar. ¡Ay, el vidrio! ¿Qué decís? ¡Cállate vos, putirriqui! Chicos, hoy no hay torneo de fútbol, se van a misa. ¡Este colegio es una estafa! ¡No! ¡Solí! ¡Por qué!